Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos a una nueva emisión de este su espacio de noticias al día. Y es fin de semana y le tenemos preparada muy buena información relacionada pues a algunos de los municipios de la región del octavo distrito dentro de lo que es el estado de Puebla y por supuesto también de aquellos municipios en donde pues normalmente también le damos cobertura o difusión a la información. Iniciamos con nuestra primera nota y es que difunden en Tlaxcala la Ley General de Mejora Regulatoria a fin de que se conozcan sus alcances e instrumentos jurídicos. La Comisión Nacional de Mejora Regulatoria difundió en Tlaxcala la Ley General en la materia, promulgada en mayo de este año a fin de que estados y municipios conozcan sus alcances e instrumentos jurídicos. El director de enlace con estados de la CONAMER, Guillermo Guido, detalló que la nueva ley general está integrada por 93 artículos, 15 capítulos y 12 artículos transitorios, ordenamientos que buscan erradicar actos de corrupción en trámites. Sobre todo, un instrumento eficaz, que es la mejora regulatoria, para poder minimizar los actos de corrupción, los actos discrecionales que muchas veces se prestan y muchas veces a nivel local es más palpable con la emisión de diferentes licencias, de diferentes trámites para los empresarios y que se presta muchas veces a actos discrecionales. El nuevo precepto legal regula y contribuye a la reducción de tiempos, abatimiento de costos y disminución de trámites a favor de los ciudadanos. Entonces, a través de la ley, nosotros como CONAMER, nuestro primer ejercicio una vez que se publicó la ley es establecer todo este panorama de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria para poderla bajar a estados y municipios. Es decir, ahorita nuestra tarea, estamos ahorita en la parte de elaborar todos los lineamientos, toda la normatividad secundaria para que ustedes como parte de este Sistema Nacional de Mejora Regulatoria tengan todos los elementos y vayan reproduciendo estos lineamientos, estas herramientas. En esta capacitación que se desarrolló en la Secretaría de Desarrollo Económico, participaron funcionarios estatales involucrados en la mejora regulatoria, así como directores de unidades económicas de los 60 municipios. Por otra parte, lanzarán en septiembre convocatoria para beca tecnológica y universitaria. La beca tecnológica y universitaria es uno de los cuatro componentes del sistema estatal de becas, la cual busca incentivar a la comunidad universitaria a continuar con este nivel educativo. El secretario de Educación Pública, Manuel Camacho Gareda, destacó que en la primera edición se apoyarán a más de 5.000 jóvenes con recursos del Estado y de la Federación. Se trata de una beca con fondo bipartita, derivado de la reunión que tuvo el gobernador Marco Mena con el secretario de Educación hace unas semanas, se acordó que la Federación aportaría 30 millones de pesos y el gobierno del Estado aportaría otros 30 millones de pesos. Por tanto, la beca tecnológica y universitaria tiene un fondo de 60 millones de pesos que nos permitirá atender a arriba de 5.000 jóvenes universitarios. En entrevista colectiva, Camacho Gareda anunció que en el mes de septiembre, el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Educación Pública, dará a conocer la convocatoria de esta modalidad de becas. Se manifiesten de manera explícita las bases y los requisitos para que puedan los jóvenes inscribirse y después un comité especializado haga valoración de los expedientes con base en la convocatoria. Dentro de otro de los temas, otro de los municipios busca en Nativitas promover a los artesanos de la región. El municipio de Nativitas buscará promover a través de un mercado de productos típicos a los artesanos y productores de la localidad y la región a fin de que apoyados por la ciudadanía y el turismo que arriba a los diferentes puntos en aquel municipio, mejoren su economía. La intención es crear un espacio para que de inicio, cada último domingo del mes, las personas que elaboran dulces típicos, artesanías, manualidades o que cocinan platillos y antojitos de la región, tengan un lugar donde comercializar sus productos y con esto los visitantes vayan conociendo
lo que los municipios del sur ofrece. De inicio invitarán a personas de Nativitas, Zacatelco y Totolac, quienes participarán con dulces de amaranto y cacahuate, bebida de cacao y pan de fiesta artesanal, pero el objetivo es que posteriormente se unan personas de municipios como Santa Apolonia Teacalco, con las canastas tejidas, o San José Atoyatenco, con la preparación de carpas. Los expositores ofrecerán diferentes productos a partir de este 24 de junio, desde las 9 y hasta las 15 horas, y esperan que en tan solo esta primera edición puedan generar ganancias importantes para quienes participen. Así es que asista este próximo 24 de junio. Por otro lado, realizan en Escuela de Nativitas pláticas en escuelas, valga la redundancia, relacionadas al derecho a la información pública. La Unidad de Transparencia del municipio de Nativitas, en colaboración con el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, el IAIP, realizaron diversos recorridos en las escuelas del municipio para dar a conocer los derechos de acceso a la información pública, con lo cual la sociedad infantil y juvenil nativitense puede conocer las acciones que se continúan llevando a cabo para implementar una cultura de transparencia dentro de aquel municipio. Y continuando con la información, pero por otro lado, dentro de lo correspondiente al octavo distrito, dentro de algunos de los municipios ya en lo que corresponde al Estado de Puebla, Comité Nealtican presenta el libro En Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua en la Comunidad. Como resultado de un ejercicio académico en el cual el antropólogo Neftalí Ramírez Reyes involucró a sus alumnos del Colegio de Antropología Social, UAP, al proceso organizativo del comité y de sus integrantes. En días pasados, el Comité en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua de San Buenaventura Nealtican presentó el libro titulado Cultura Política Local, en Defensa de la Vida, el Territorio y el Agua en la Comunidad. Un libro que relata la vida de los pobladores de Nealtican que se comprometieron a una causa como la construcción del gasoducto para el proyecto integral Morelos Puebla Tlaxcala, de acuerdo al abogado Fernando Cuellar, y que bueno, pues los hizo que se detuviera este proyecto dentro de aquella comunidad. Y además, por otro lado, reconocieron el esfuerzo de los alumnos por haberse atrevido a contar las historias de las personas involucradas dentro de lo correspondiente a la defensa territorial. En otra más de las notas, Popocatépetl registra 69 exhalaciones de baja intensidad durante las últimas 24 horas. Por medio de los sistemas de monitoreo del volcán Popocatépetl, en las últimas 24 horas se identificaron 69 exhalaciones de baja intensidad, acompañadas de vapor de agua, gas y ocasionalmente pequeñas cantidades de ceniza, así como 39 minutos de tremor armónico de baja amplitud y 3 sismos vulcanotectónicos registrados a las 20:18, 21:49 y 21:49 horas de este jueves, mientras que durante las primeras horas de la mañana se pudo observar la emisión continua de gases volcánicos con dirección al noreste, a pesar de que al momento era poca la visibilidad hacia el volcán debido a las condiciones del clima. El SENAPRED exhortó a no acercarse al volcán y sobre todo al cráter por el peligro que implica la caída de fragmentos balísticos y, en caso de lluvias fuertes, alejarse de los fondos de barrancas por el peligro de deslaves y flujos de lodo. En otro de los temas, la regidora de Gobernación y Protección Civil, Olga Fuentes Varela, dio a conocer que las fuertes lluvias registradas en los últimos días en la región de San Lorenzo Chautzingo provocaron averías en una de las 3 rutas de evacuación que tiene aquel municipio, entre ellas la de San Juan Tetla Chautzingo, la segunda San Antonio Tlatenco Chautzingo y la tercera San Nicolás Chautzingo, siendo esta última la que presentó daños por las lluvias, por lo que afirmó que al ser una prioridad se reparará a la brevedad para que no exista ningún problema ante cualquier contingencia que pudiera presentarse, pues reconoció que también las lluvias son un factor de riesgo, particularmente para quienes viven cerca de las barrancas, por lo que también ya han tomado medidas precautorias. Pasando a otro de los municipios, pareja de Teotlalcingo se convierten en padres de trillizas. En días pasados, el Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS La Margarita, fue testigo del nacimiento de trillizas, las cuales nacieron en buenas condiciones a pesar de ser prematuras. Al respecto, Juan Carlos González y Lucía revelaron que en su familia hay antecedentes de gemelos y cuates,
pero son el primer caso de trillizas a las que incluso ya les pusieron nombre y que en su momento serán bautizadas como Romina, Samantha y Melissa. El cuerpo médico del Hospital de la Margarita, que encabeza la doctora Ana Laura Miranda, señaló que las bebés tuvieron un peso promedio de 1.350 gramos, mientras que las otras 2,5 kilos cada una, por lo que se quedarán en la unidad de cuidados intensivos, aunque permanecen estables, pero se prevé haya una buena evolución en las próximas 4 y 6 semanas. Enhorabuena por esta muy buena noticia para estos padres de Teotlalciengo. Dentro de la región texmeluquense sustituyen en Texmelucan ducto de Pemex por varias perforaciones clandestinas. Con apoyo del personal del Ejército Mexicano, Petróleos Mexicanos Pemex realizó el cambio de un tubo por el que se transporta hidrocarburo en la colonia La Purísima, en San Martín, Texmelucan, en el que se apreciaban varias perforaciones derivadas de la ordeña clandestina y que tras varias peticiones realizadas por vecinos de la zona, finalmente se han llevado a cabo en una longitud de 25 metros, y que de acuerdo a versiones extraoficiales, habrá otros trabajos a lo largo de diversos tramos de los ductos que transportan el combustible y que son ordeñados de manera frecuente por los huachicoleros. En otra de las notas, también dentro de lo correspondiente a aquella zona, en un operativo realizado en calle Hermenegildo Galeana de la colonia Morelos en San Martín Texmelucan y mediante una orden de cateo, elementos de la Policía Federal aseguraron un predio huachicolero en San Martín Texmelucan usado para almacenar gasolina de procedencia ilícita, y aunque los presuntos delincuentes huyeron poco antes de que la policía rodeara el predio, en el sitio fueron decomisados 12 vehículos entre panel y redidas, de los cuales 7 son robados y 5 sin reporte de robo, además de 142 contenedores vacíos de diferentes capacidades usados para almacenar y transportar huachicol, que fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal para realizar las investigaciones correspondientes. Y volviendo a lo que es en sí y en concreto el octavo distrito, gobierno estatal inaugura Parque Industrial Vesta en Huejotzingo, el primer Parque Industrial Vesta Park dedicado al desarrollo y arrendamiento de edificios industriales y centros de distribución en México, con soluciones integrales y sustentables, abrió sus puertas en días pasados y fue inaugurado por el gobernador de Puebla, Antonio Gali Fayet, quien asistió al inicio de operaciones y reiteró la total apertura de la administración estatal para la instalación de empresas nacionales y extranjeras. En su etapa inicial, el parque contará con 3 empresas como Finder, Air International y CJ Logistics de la rama automotriz, lo que representa una gran oportunidad para la generación de empleos y la estabilidad económica de varias familias poblanas. Por otra parte, ya para finalizar con nuestra información de este fin de semana, promete el Bronco en Huejotzingo un gobierno itinerante y acabar con el robo de combustible en Puebla. La mañana del pasado miércoles, el Bronco arribó a Huejotzingo para realizar una caminata por las calles del municipio, el mercado municipal Hermano Cerdán, y finalmente arribar al Zócalo de la cabecera para tener una convivencia con la ciudadanía, en la que fue acompañado por el candidato independiente a la presidencia municipal de Huejotzingo, Max Lara. En conjunto, ambos candidatos fueron recibidos por jóvenes y adultos, quienes escucharon sus propuestas y además refrendaron su compromiso para recuperar la seguridad en todo el país y el municipio, por lo que Rodríguez Calderón pidió a los ciudadanos razonar su voto y no permitir que los mismos de siempre vuelvan a gobernar. Finalmente, el independiente declaró que de llegar a la presidencia de la República acabará con el robo de combustible en la entidad poblana, además de que se buscará atender los problemas del consumo de drogas, así como el embarazo juvenil, mediante propuestas sin dejar de lado la responsabilidad que tienen los padres de familia, entre algunos otros aspectos, algunos otros temas que, pues bueno, fueron escuchados por decenas de personas que se congregaron en la explanada Fray Juan de Alameda del municipio de Huejotzingo. De esta manera concluimos con nuestra información de este día, de este fin de semana, y por supuesto les recuerdo, por diversas cuestiones, le estaremos dando a conocer, le estaremos llevando la información únicamente a través de redes sociales, dentro de lo que es Facebook y YouTube principalmente, en donde usted nos encuentra
como Garco Producciones. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Pásenlo muy bien, le deseo un estupendo fin de semana y por supuesto lo esperamos en nuestra siguiente emisión el próximo lunes dentro de las redes sociales. Lo esperamos en nuestra siguiente emisión. Pásenlo muy bien, que tenga un estupendo fin de semana. Esto fue todo aquí en Noticias al Día.